¿A dónde vamos? ¡Directos a Cefo! Nunca me has contado cómo te hiciste Jedi. Me descubrió un rastreador cuando era pequeña. Me llevaron al templo para entrenar. Ah, sí, los rastreadores. Únicos en su especie, desde luego. No tienes ni idea de lo que son, ¿verdad? Ni idea. ¿Rastrean cosas? Sí. Son Jedi que buscan y reclutan jóvenes capaces de sentir la fuerza. Como los del Holocrón. Era una de ellos. ¡Hala, hala! ¿Sabes lo que eso significa? Yo no descubrí a Kaal, si es lo que piensas. No, significa que también soy rastreador. Supongo que sí. Sí. Gris, el rastreador. Estamos a punto de salir del hiperespacio. Siéntate. Se está formando una buena tormenta. Quizá no sea muy oportuno aterrizar. Sí, hay algo raro. Los vientos están interfiriendo con las comunicaciones. Córdoba dijo algo de la paz en el ojo de la tormenta. Pues estoy viendo un asentamiento en el medio. Entonces tenemos que ir. Ay, entendido. Un par de meneos no te matarán, chaval. Si el viento no arrecia. Dile a ese cubo de tornillos que se guarde sus opiniones para él. Seguro que todo está bajo control. Claro que lo está, es solo que cuesta un poco. Vale, vamos, vamos, vamos. ¡Aterrizaje perfecto! ¡Chupado, gente! Pero siguen las interferencias en las comunicaciones. Voy a tardar un poco en recuperarlas. Mientras voy a buscar señales de Córdoba. Bien. Cuando arregle esto, os avisaré. Kaal, por aquí. Lo has hecho bien en Vógano. Cuanta más información obtengamos sobre Córdoba o los Cefo, más cerca estaremos de parar al Imperio. Oí hablar de las culturas antiguas, pero sé poco. Yo solo sabía que a Córdoba le obsesionaban los Cefo. Creía que sus enseñanzas eran importantes. A mí también me intrigaban los misterios de la galaxia. Ponte ya en marcha. Hay mucho que aprender. Buena suerte. Habéis pasado por muchas cosas. No es fácil. No, no lo es. Pero pienso en los que creyeron en mí en algún momento. Si me rindiera, les estaría fallando. A ti te pasará algo parecido. Brauf, un amigo de Braca, se sacrificó para que yo viviera. Él creía en ti. Mucha gente depende de ti, aunque no lo sepan. Sigue adelante, Kaal. Por Brauf. Por todos. BD1 me ayuda mucho. Parece que te está cogiendo cariño. A Córdoba le gustarían los droides. Si le dejó una información tan importante a BD1. Creo que lo escogió porque necesitaba alguna habilidad para almacenar información encriptada. Estos droides de exploración son buenos para eso. Pero seguro que es más que eso. Estoy intentando poner mis ideas en orden.
Elige un sitio, excepto Dathomir. Qué asco de sitio. Genial, lo conseguimos, lo conseguimos. Espero que estés bien. ¿Qué estás mirando? ¿Quién hablas? Pues a mi nave, la Mantis. Bonito nombre, ¿verdad? Intimida. ¿Qué vas a saber? Seguro que nunca has pilotado una. Tal vez te enseñe algún día, cuando hayas acabado con tus cosas de Jedi. Te haré un descuento. Buen aterrizaje, Gris. ¿Yo? Ah, sí, sin problema. Es fácil para un piloto con talento como yo, especialmente con una nave como esta. Esta belleza fue un chollo. Bueno, un chollo. Más o menos lo fue, aunque necesité un pequeño préstamo. Un gran préstamo. Pero está bien, estamos todos bien. ¿No tienes cosas de Jedi que hacer? Venga. ¿Lleváis mucho solos, Sid y tú? Ah, sí, me hace mucha compañía. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevabas solo en Braca? No estaba solo. Tenía... gente. ¿Amigos? Difícil tener amigos si tienes secretos. No te preocupes. Los amigos están sobrevalorados. ¿Qué ha dicho? Dice que todos somos sus amigos. Oh, bueno, qué bonito. ¿Qué quieres? Estás tramando algo. ¡Ja! Al viejo Grisi no se le escapa nada. Te observo. Bueno, ¿qué había dentro? Esto no se abre. Cuidado, BD. No parecen mansos. Cal, ¿me oyes? El Imperio. Han encontrado Cefo.
Si estuvieran siguiendo a la Mantis, ya estaríamos rodeados. ¿Estarán buscando las tumbas? Esperemos que no. Nuestras comunicaciones funcionan. Voy a intentar volver a piratear las suyas. Estoy mirando. No puedo abrirla. Una madre usó esta tela para abrigar a su bebé. Estaban huyendo de algo. Jamás pensé que me haría feliz ver un cofre. Perfecto. Gracias, BD.
Vuelve aquí. Ah, había algo dentro. ¿Encontraste algo? No se abre. Vuelve aquí. ¿Has encontrado algo, BD1? ¿Puedes escanear? Gracias, BD. Costará ganar.
¡Daos prisa! ¡Atacadlo! ¡Rápido! Ahora somos tú y yo, Jedi. No puedes superar mis habilidades. Todo es mentira. El Imperio solo quería esta tierra. Llévatela y vete. Yo los distraigo. ¡Ostar! ¡No! ¿Has encontrado algo, BD-1?
a propósito. ¡Jedi! ¡En formación! ¡Es demasiado escurridizo! Vale, vamos a ver. Así me gusta. ¿Dónde nos lleváis? El Imperio los hizo salir de sus casas. Refugiados asustados, enviados a campos de trabajo. O algo peor.
¿Cómo te sientes, bebé? Bien, me alegro. ¡Qué hermosa!